Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y tienes algo contra tu hermano, primero arregla el problema que tienes con tu hermano. Mientras vas de camino, dice Jesús, es decir, mientras esta vida, porque luego si no ya es la muerte, el juicio, y habrá que purificarlo después de la vida. Tenemos que arreglar las cosas en esta vida. Y Jesús dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, los apóstoles debieron decir, esto es imposible, si los fariseos cumplen todas las minucias de la ley. Ya, pero es que Jesús quiere una justicia que está llena de caridad, no solo de cumplimiento, cumplimiento, sino de caridad, todo lleno de caridad, empezando por el hermano. Eso es lo que Él quiere, que nos queramos como Él nos quiere. Y esa es la plenitud de la ley que Él nos pide. Que Dios os bendiga a todos.